Sus almas siguen con nosotros, sus energías alegres, positivas y llenas de amor. Nos acompañan cada día, porque la verdad, no sentimos que se hayan ido. Estamos conmemorando un año desde que a todos nos cambió la vida. La partida de nuestros 5 compañeros nos dejó literalmente en el suelo. Y en medio de la incredulidad y un profundo dolor, decidimos continuar. Y lo hicimos en honor a ellos, porque sabemos que habrían hecho lo mismo en nuestro lugar. Porque el cariño y la entrega que ellos dieron por este programa fue total e incondicional, siempre. Cada uno de nuestros 5 amigos estaban en la plenitud de sus vidas, disfrutando sus logros y soñando con nuevas metas. Todos emprendieron rumbo a Juan Fernández haciendo televisión pública, esa que tanto nos llena de orgullo a todo gran comunicador, como ellos lo eran. Ha pasado un año y todavía, Karen, buscamos conformarnos con sus partidas. Parte de esa conformidad es saber las reales causas que provocaron el accidente. Anhelo que compartimos con las familias de las 21 víctimas del fatal vuelo del Caza 212. Mantenemos, y lo digo con la voz bien alta, las esperanzas de que esa verdad salga a la luz. Nos apoyamos en esa esperanza inagotable, así como también en el cariño de la gente, ese amor inconmensurable que ustedes nos han demostrado desde el primer día y hasta hoy. Sin sus muestras de apoyos, habría sido imposible que hoy estuviéramos aquí, con la energía y alegría para acompañarlos cada mañana. Por todo eso, gracias, desde el fondo de nuestro corazón. El programa de hoy es en honor a ellos. Silvia, Carola, Rodrigo, Roberto y Felipe, amigos de la vida, amigos del alma. Sabemos que están aquí, entre nosotros, para acompañarnos a decir, una vez más, buenos días a todos, el matinal de Chile. Ocho de la mañana y 3 minutos, estamos comenzando esta edición muy especial, Karen, Iván Torres y a todo el equipo. Buenos días a todos que está aquí en el estudio y cada uno en sus labores. Como siempre, como cada día en 20 años, en este día tan especial, lleno de emoción, lleno de sentimientos, pero también lleno de, yo diría, un cálido y hermoso recuerdo por nuestros compañeros, un alegre recuerdo. Vamos a tratar de hacerlo así, con el espíritu arriba, con el espíritu positivo, en alto, con la cabeza bien alta, como nuestros 5 compañeros quisieran que estuviésemos hoy. Así que el comienzo yo creo que es con un aplauso para ellos, para nuestros queridos compañeros del alma, durante todo este año, Karen, no han dejado de estar con nosotros, nos sentimos de presencia, de energía junto a este equipo del Matinal de Chile. Parece increíble, parece mentira, un año ya, y ayer fue Iván, Julián, Alvarito, un día de mucha emoción, un día de encuentro también, aquí en el frontis de TVN, en Villa Alegre, en el punto Loreto también, tuvimos la posibilidad ayer además de compartir un oficio religioso, donde estaban los familiares. La verdad es que yo creo que aquí no había fórmula o receta para saber cómo se pasaba este día. Algunos decidieron estar acá en el canal, otros en el punto Loreto, en Villa Alegre también, vimos imágenes además de lo que pasaba en el extranjero, con momentos muy emocionantes, muy emotivos y de mucho encuentro. Y quiero decir que nosotros que estamos todos los días, Karen, abrimos de lunes a viernes, cada día a esta hora, informando, estamos en la calle, estamos viendo lo que pasa, estamos preocupados, por supuesto, de las noticias, como yo decía una vez, grandes y de noticias pequeñas. Estamos en la temperatura de la calle, en todo lo que está ocurriendo hoy, con todo el derecho del mundo y con mucho amor, nos vamos a tomar la licencia de recordar a nuestros compañeros como ellos se lo merecen. Hoy el programa está dedicado a nuestros compañeros del alma. Y lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega y con mucho honor. Iván Torres, buenos días. Muy buenos días. Fueron parte nuestra y seguirían siendo parte de nosotros. Y también de ustedes que están en su casa. Si nosotros lo extrañamos, yo sé que también ustedes lo extrañan. Así que este programa, como dijo Julián, es para ellos y también para ustedes que están en su casa. Les recuerdo, vamos a tener prácticamente de por vida.
Bueno, tenemos, ya lo decía Julián, un programa especial con reportajes. Vamos a estar también aquí dentro de nuestro estudio con familiares de nuestros compañeros. Así es que queremos invitarlos desde ya a ver un programa que hemos hecho con tremendo, tremendo cariño, con mucho respeto y con muchísimo amor. ¿Les parece si tomamos contacto con alguien muy especial? Nuestro querido amigo ha estado presente, por supuesto, no solamente en nuestros corazones, sino que también a través de esta transmisión vía satélite. Gonzalo Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Como en los viejos tiempos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todos. Retomamos el contacto desde el archipiélago de Juan Fernández. Con mucho cariño, un abrazo a todo el equipo. Y Felipe Camiroaga, Roberto Bruce, la Silvia, la Carola, Rodrigo Cabezón tenían las cosas bien claritas. Nosotros, decía siempre Felipe, no hacemos televisión para la élite. Nosotros hacemos un programa para la inmensa mayoría, para toda la gente, y especialmente para la gente más humilde, para aquella que acompañamos y que despertamos todas las mañanas con cariño. Yo sé que para algunos pocos esto podría ser un exceso, pero es un derecho. Se murió parte de la familia. Y sabemos que por muchos días somos la forma de conectar no solamente a los chilenos que viven en nuestro territorio continental, sino que también en territorios como este, en territorios insulares, en territorios lejanos, que tienen solamente esa chance de abrir la ventana a través de la televisión. Para ellos también nuestro agradecimiento por habernos acompañado en los momentos más duros y también durante todo este año, que fue un año especialmente difícil para las familias que estuvieron presentes en el archipiélago de Juan Fernández y para aquellas que no pudieron venir, no quisieron o era demasiado fuerte tomar el buque Sargento Aldea y llegar hasta el lugar que los marcó para siempre, porque les arrebató a la gente que más querían, a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, y con especial dolor para aquellos que, desgraciadamente, esas cuatro personas que no aparecieron, dentro de ellos los restos de nuestro amigo Rodrigo Cabezón. Ayer conversaba largamente con Gonzalo, con uno de los hermanos de Rodrigo, y decía, era difícil, había que ser valiente para llegar hasta acá, pero me siento súper conforme de haberlo hecho porque era necesario. No me preguntes por qué, pero era necesario encontrarme físicamente con el lugar. Ahora me quedo tranquilo porque sé dónde está, sé dónde ocurrió todo esto. Y lo otro que se repetía mucho, nos quedamos con la tranquilidad, me decían los papás de la Silvita. Ella siempre nos dijo, papá, mamá, este lugar es un paraíso. Nuestra hija quedó en un paraíso, y es así. Y este paraíso les regaló varias cosas, les regaló un buen tiempo, con el cual pudieron llegar hasta el punto Loreto y tuvieron la calma de reflexionar, de lanzar sus ofrendas florales y algunos detalles que ellos trajeron, como arena de maitencillo para Rodrigo, como algunas cartitas, ¿verdad?, de las familias, y por supuesto ofrendas florales muy maravillosas. Ellos tuvieron esa posibilidad y cosas especiales que pasan en este lugar. Estaba todo como una densa neblina. Sin embargo, el punto Loreto se despejó. Y además de eso, esa misma neblina con el sol parcial que había formó un arco iris. Un arco iris de punto a punto, muy tenue, pero que todos los familiares disfrutaron y agradecieron. Para muchos pueden ser coincidencias y para muchos también pueden ser señales y mensajes. Oye, Gonzalo, bueno, tú lo decías ayer, además los familiares haciendo también un esfuerzo físico, más de 27 horas de viaje en el Sargento Aldea. Está ya Mauricio Bustamante aquí con nosotros, también parte importantísima. Hola, Mauricio, fíjate, del equipo del Matinal de Chile. Qué bonito el llegar ayer al canal, a esta misa al mediodía, el encontrarse hoy día, en una semana que va a ser igual de recuerdo, de homenaje, y el encontrarse de nuevo con el frontis del canal lleno de flores, lleno de globos, un par de banderas, de mucha gente que se acercó el fin de semana para acompañarnos. Ustedes estuvieron ayer conversando con varias de estas personas, gente que se acercaba también a nuestros centros regionales. Ayer me mandaban un par de fotografías a través de las redes sociales de cómo nuestras oficinas en Antofagasta, en Calama, en Copiapó, en La Serena, Valparaíso, en fin, y más al sur, se han llenado de flores, de recuerdos, de gente que ha querido también acompañarnos, como lo hacemos
al revés, todos los días. Nosotros acompañamos a ustedes, tratamos de informarlos, de entretenerlos a ratos, de darles compañía, y ustedes también han vuelto a acompañarnos este fin de semana. Fíjate que tienes toda la razón, Mauricio. Seguimos con Gonzalo desde Juan Fernández, pero tienes toda la razón. No sé si les pasó más en lo emocional para cada uno. Yo lo comenté con un par compañeros, amigos del equipo del Matinal de Chile. Cuando tú llegabas ayer o te ibas del canal, era muy rico sentir el apoyo de la gente, pero también, no sé si les pasó que hicieron como el recuerdo del fin de semana tan difícil, sí, que fue hace un año atrás, cuando estábamos todos con la esperanza, pero sabíamos que era muy difícil, y estaba este canal lleno de gente que te daba el apoyo cuando tú entrabas o salías, de ánimo, de decir, vamos. Fue muy muy especial también revivir eso. Gonzalo mencionaba recién lo que fue su conversación con los papás de la Silvita, y aquí justamente las últimas noticias dice eso. Gonzalo: mamá de Silvia Slider, le pedimos a mi hija que siguiera su camino en esta emotiva ceremonia del Punto Loreto. Dice las últimas noticias: nos dimos cuenta de que esto es el paraíso, con su gente, con su calidad de las personas y con su humor. Anoche comentamos que por qué no nos veníamos a vivir acá, comentó Silvia Muñoz, mamá de Silvia Slider. Mi hija está feliz, esto fue un desahogo para nosotros. Le trajimos una botellita de agua para simbolizar el amor que le tenemos y le pedimos que siguiera su camino. Fue un momento gratificante y de mucha tranquilidad. Ella era pura alegría y amor, recordó. Gonzalo Cabezón sacó del bolsillo un viejo submarino gris de juguete que le gustaba a su hermano Rodrigo, camarógrafo de TVN, y que le iba a mandar de vuelta. Uno a uno fueron mencionados los nombres de las víctimas. Cuando el capellán naval Javier Jarpa mencionó a Felipe Cubillos, su hermana Marcela se quebró. Una a una las coronas cayeron al mar, en un respetuoso silencio, con los muertos. Tenemos además una nota muy bonita de nuestro departamento de prensa, 24 horas, que resume esta intensa jornada que se vivió ayer en Juan Fernández, luego de 27 horas de viaje en el Sargento Aldea. Ahí está. Sencilla, sobria, emotiva, busque usted los adjetivos porque sobran para lo que se vivió en la cubierta 5 del buque Sargento Aldea. 104 familiares directos de la tragedia aérea de hace un año que se posicionaban a metros de donde sus parientes se despidieron de la vida. Nos hemos dado cuenta que era, como decía ella, el paraíso, porque esto, ¿verdad?, es un paraíso. Es un paisaje precioso, pero es fuerte, es un sentimiento fuerte. Quería entender por qué mi hija había venido por acá, y al recorrer el lugar tenía toda la razón, el paraíso. Tiramos las flores, nosotros tiramos una bandera chilena en Puerto Felipe, y fue un minuto de paz, bonito para todos. La noche previa fue de vigilias y actos ecuménicos. Los niños de la escuela insular cantaron la canción favorita de Camiroaga y emocionaron al pueblo que se volcó al primer homenaje. La emoción es sentirlo en todas partes. Una cosa como que estuviéramos pololeando recién, las cositas, las guatitas, de verlo. Y estoy emocionada por ir mañana. Así, ansiosa de ir mañana a Punto Loreto. Igual que él. Yo lo presento aquí, está a nuestro lado, nos está vigilando, que no nos pase nada y eso. Sí, nos quedamos para ahí. Realmente hermoso, realmente hermoso. Ahora me gustaría solo conocer a la gente en la isla. Fuerte estar acá, pero lo necesitábamos. Esta era una isla que le entregaba mucha energía a mi hija. Le gustaba mucho venir acá, mucho. Recorría la isla, conversaba con la gente. Estaba muy compenetrada con lo que se estaba haciendo. Así que para nosotros es súper importante como familia estar acá. Muy importante. Luego una bandera que arrebató el tsunami y que volvía restaurada en gloria y majestad. Mientras el general Rojas de la FACH conversaba con la prensa y esta mujer, madre del cabo Flavio Oliva, interrumpía sus declaraciones. Para muchos un grito entendible. Creo un poco en Dios. Creo en mi hijo. Pero lo que quiero creer es que en Chile, que ahora que estamos en democracia, hay una justicia real. Que se metan presos a los asesinos.